Lo que tenemos aquí en la mesa es una colosal y prodigiosa escritura telepática que lo envía el Padre Eterno para los seres humanos que estamos viviendo en este planeta. En otras palabras, aquí está el mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre. El Padre Eterno se adelanta con un conocimiento y nos anuncia grandes y trascendentales acontecimientos celestiales que se ciernen sobre nuestra morada terrenal. Esto que estamos viendo es la tercera y última doctrina revelación que el Padre Eterno hace llegar para sus hijos terrenales. Se dice la tercera y la última porque la Santísima Trinidad Solar se manifiesta y actúa en las tres dimensiones del tiempo. En el pasado del pasado vino el divino Moisés, trajo la doctrina mosaica y puso punto final al reinado del soberbio imperio faraónico. Siglos después viene el divino Jesús, trae la doctrina cristiana y el divino Jesús a costa de su vida pone punto final al reinado del podrido imperio romano. Y hoy, en estos tiempos llamados modernos, el mismo divino Moisés, el mismo divino Jesús, vuelve como el hermano Luis, nos trae la doctrina del Cordero de Dios, una divina doctrina ciencia que lo revela todo, lo explica todo y lo juzga todo. Todo lo que el ser humano desea saber del infinito cosmos está revelado y explicado en estos divinos planos telepáticos, que en realidad acá en Perú son 4.000. A nivel planetario son 10.000 que el Divino Maestro está escribiendo de su puño y letra. El Divino Maestro Jesús vuelve una vez más al planeta como el Hijo del Hombre. Viene y se revela primero por el conocimiento. Esto es como cartas de presentación. Así como los embajadores de diferentes países del planeta, cuando llegan acá a Perú, presentan sus cartas, igual lo hace el Divino Maestro, para conocerlo y reconocerlo por el conocimiento. Luego, esto va a durar un tiempo. Y después de ello, el Hijo de Dios se manifiesta al mundo en gloria, majestad y potestad, brillando como un sol, levitando y haciendo maravillas y prodigios con los mismos elementos de la naturaleza. Eso significa que el Hijo de Dios vuelve como un juez de jerarquía solar para llevar a cabo un juicio moral a la humanidad terrestre, para juzgar a razas y naciones, para juzgar a vivos y a muertos, para restituir el orden de todas las cosas mal hechas por los hombres y para dar inicio a una nueva y portentosa era que en el Evangelio de Dios está anunciado como el mundo de la Trinidad y que el hombre terrenal ya lo intuye como el nacimiento y la formación del glorioso tercer mundo. Esto significa que cuando el sueño norteamericano se convierte en pesadilla, 108 países llamados subdesarrollados se unifican y forman la más grande potencia jamás vista en la Tierra. Esa potencia está anunciada en el Divino Evangelio como el mundo de la Trinidad. También se lee un término que dice Sión. Sión significa solo una sola nación. Eso significa que el planeta Tierra se va a convertir en una patria planetaria, una patria sin banderas y sin fronteras, una patria unificada, fraterna y solidaria.
es la voluntad del Divino Padre, precisamente cambiar y transformar un planeta que ha caído en desobediencia hacia el Divino Creador. Entonces, esto se ha repetido muchas veces en nuestra morada terrenal. Se debe a que esa nación poderosa hace mucho abuso, hay mucha prepotencia, hay mucha injusticia y, por qué no decirlo, hay mucha rapiña, porque precisamente su símbolo es el águila, ¿no? El ave de rapiña. Entonces, el Padre Eterno ve pues las injusticias que sale de esa nación poderosa y por lo mismo decide poner punto final. Es Dios quien decide las cosas, es Dios quien determina los acontecimientos que se darán en este planeta. Cuando Estados Unidos termine su reinado, repito, viene la unificación de 108 naciones llamadas subdesarrolladas y forman la más grande potencia jamás vista en el planeta. Esa potencia va a ser dirigida, conducida y gobernada por el más sabio, el más antiguo, el más justo, el más perfecto. Me refiero al divino primogénito solar Cristo. Él vuelve para concluir su grandiosa obra revolucionaria de paz, amor, verdad, unidad, libertad y justicia. Es Dios quien precisamente va a implantar una nueva filosofía en el planeta. Es Dios quien va a implantar la justicia verdadera en esta bendita tierra. Sabemos que hoy por hoy Estados Unidos está pues actuando en el Oriente, matando cantidad de gente, día a día se producen muertes, ya no hay respeto por la vida. Entonces va a llegar un momento en que se va a producir un sismo muy enorme allá en Estados Unidos. Ese sismo incluso lo anunció Nostradamus, ese sismo está pendiente. Entonces, el Padre Eterno va a llegar un momento en que dé cumplimiento a ese movimiento telúrico y precisamente es ahí donde recién Estados Unidos comienza, como dice, a temblar de verdad y comienza a ceder. Y es ahí donde ya los pueblos toman iniciativa de ver, ¿no?, cómo cae el gran imperio y comienzan a unificarse. Comienzan precisamente a conversar, dialogar aquí y allá. Primeramente entra China, luego la Unión Soviética, Rusia, luego la India, y se van plegando país y país y país, y bueno, está incluido México, Perú, todos los países de Sudamérica están incluidos para formar precisamente el mundo de la Trinidad. Eso significa, hermanos, que cuando se unifique el planeta Tierra, el Hijo de Dios implanta el gobierno universal patriarcal. Un solo hombre gobierna el planeta. Para muchos esto es imposible, dicen. No, hermanos, cuando se trata de Dios no hay imposibles, porque el Divino Padre lo domina todo, lo gobierna todo, lo transforma todo, lo evoluciona y lo revoluciona todo, con miras a la perfección espiritual y material. Nosotros en realidad venimos saliendo pues de tiempos primitivos, pero la vida continúa y la perfección también. Un esfuerzo más en el conocimiento y la perfección, llegaremos a ser ángeles, arcángeles, serafines, querubines, primogénitos solares, padres solares, virtudes del reino, potestades, hasta llegar a la morada celestial. Porque de allí venimos y allí vamos a volver, más tarde o más temprano. Y finalmente, más tarde o más temprano, todos vamos a creer en Dios. Todos vamos a reconocer al divino autor de nuestras vidas. Hoy por hoy hay muchos hermanos que niegan por ignorancia, por soberbia, o sensaciones a veces del qué dirán, ¿no? Y finalmente, hermanos, vamos a reconocer al divino y supremo creador del todo sobre el todo. Ese es nuestro destino. Ahora, hablando de la fe, quiero decirles, el divino Cristo en el pasado terrestre nos enseñó a cultivar la fe. Él dijo, bienaventurados sean los que creen sin ver, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso significa, hermanos, que la verdadera fe
consiste en creer para ver, creer para lograr, creer para encontrar, creer para recibir. La otra fe que dice ver para creer, esa es una fe imperfecta, es una fe mundana, es una fe materialista, es una fe condicionada. La condición es ver. Si veo, creo. Si no veo, no creo. Esa fe no tiene mérito ante el Divino Padre. En la Divina Revelación dice Dios, en el juicio final, los que tuvieron fe serán premiados. El que creyó en el infinito recibe el infinito. El que creyó poquito recibe poquito. Y el que no creyó en nada no recibe nada. Como ustedes comprenderán, el Padre Eterno es un Padre justo, perfecto, y su divina justicia es fiel y verdadera. Como le digo, el juicio comienza por lo intelectual, por el conocimiento, que como ya están viendo, hay algo que leer, hay algo que enterarnos, y luego ir comprendiéndolo y a la vez aplicándolo. Entonces ya llega un momento en que el Divino Padre da órdenes a los elementos de la naturaleza, y ahí sí me hicieron ver una parte en la pantalla de la televisión solar, me hicieron ver maremotos, huracanes, erupción de volcanes en cadena y luego movimientos sísmicos en donde la tierra se balancea. Eso está escrito en la Biblia, en la parábola que dice, y la tierra se bambaleará como un borracho, dice así. Entonces eso se entiende pues que toda la tierra va a temblar. Y va a haber movimientos sísmicos, va a haber movimientos sísmicos que van a batir todos los récords de los sismos que conoce el hombre. Y ahí viene, como dice el acabose. Pero eso no es la destrucción de la tierra, porque Dios no destruye su obra ni permite que se la destruya. El Padre Eterno transforma su obra, cambia, ¿no? Y vuelve las cosas a su justo lugar. Eso se llama restituir el orden de todas las cosas. Si me permite, esto va a suceder cuando el Hijo de Dios vuelva el eje polar de la Tierra a su posición original, porque actualmente el eje de la Tierra está desviado en 42 grados, peligrosamente. No lo digo yo, lo dice el Padre Eterno aquí en la revelación. Entonces, si el ser humano no cambia para el bien, no se transforma en el bien, entonces el eje sigue desviándose más y más y más, llega al grado 45, al grado 50 y se invierte en los polos. Ahí no queda nadie para contar la historia. Y eso no lo permite Dios. Entonces el Divino Cristo tiene por misión precisamente volver el eje polar de la Tierra a su posición original. Ahora, cuando eso suceda, ¿cuáles serán las consecuencias? Salidas de océano, ¿no?, a la ciudad. O sea, el océano invade los pueblos que están en la costa. Luego, hermanito, hay zonas que se abre la tierra. O sea, viene un cambio, una transformación, hasta dar lugar al nacimiento de la tierra nueva. La tierra nueva va a estar conformada mitad agua, mitad tierra. Se viene el equilibrio. Y lógicamente se inicia, pues, el paraíso terrenal. La tierra vuelve a ser paraíso como fue al principio. Es la voluntad del Divino Padre. Pero también viene la selección, los buenos quedan totalmente transformados y los malos desencarnan y se van a sus espíritus, se van a otros planetas a reencarnarse de nuevo para seguir avanzando en el conocimiento y la perfección. Porque el espíritu es eterno, el espíritu es inmortal, el espíritu es indestructible, el espíritu es preexistente a todo. Entonces nosotros somos espíritu y materia.